La semana pasada me invitaron a comer unos amigos y, sorpresa, me dijeron que me iban a preparar unos moros y cristianos. ¿Cómo? Les pregunté yo. A lo que ellos me respondieron, pues precisamente tú deberías saberlo. Ojalá lo supiera todo, respondí yo, pero no saberlo me hace más persona, pues errar es de humano, pero echarle la culpa a otros es de más humano todavía. Así que dime, ¿qué es eso de moros y cristianos? ¿Sabéis qué era? Un arroz blanco con alubias negras. Las alubias son los moros y el arroz blanco los cristianos. ¿Y sabéis qué? Estaba francamente bueno y además es muy nutritivo. Entonces entendí que todos nosotros somos ingredientes de algo, que por separado solo somos, pero que juntos y bien condimentados y cocinados con amor y cariño, somos algo más, que hace que podamos nutrir a aquellos que nos rodean. Y eso es precisamente lo que queremos que sean estas fiestas de moros y cristianos. Que gracias a muchas y muy buenas personas que han aportado su buen hacer, la receta de estas fiestas este año va a ser tan nutritiva y tan rica que todo el mundo querrá repetir. Especialmente los ingredientes aportados por nuestro primer tro, con ese cava fresco, burbujeante, espirituoso, con la tensión del movimiento consiguen despedir el tapón de la botella lejos y a veces con cierto peligro, pero eso sí, muy refrescante. Clean. Y nuestro capitán Pablo y su abanderado Iker, aportando el picante. Esa intensidad que, llega a todo el cuerpo y siempre marca un recuerdo. Y cómo no, esa ensalada mediterránea que aporta nuestro capitán Jaime y su abanderada Cristina. Colorido, diferencia de sabores y texturas. Ese tomate recién cogido de la huerta, esa lechuga verde brillante, ese aceite de oliva. Y ahora tocaría un buen postre, pero no uno cualquiera, uno por supuesto bajo en galerías, está ahora francamente de moda, un postre que nos aportaría nuestra pregonera, nuestra querida Celia, dulce, suave, que no te cansas nunca de comer, ese postre que gusta a todos y que todos quieren siempre tomar. Finalizaríamos con un buen café, ¿no? Un buen café solo, eso sí, con sacarina, no vayamos a engordar. Así son nuestras tradiciones y como tales les debemos respeto y compromiso. Y ese debe ser el legado, la herencia que debemos transmitir y entregar a las generaciones venideras, cumpliendo así literalmente el significado etimológico de la palabra tradición. Mil años han pasado desde la fundación de la Taifa de Denia por el rey Mujahid. Cuentan las leyendas que tenía 700 concubinas. 700 concubinas, nada más y nada menos, ¿eh? Y que era un hombre muy bien dotado. Muy bien dotado para la retórica. Pues si a tu mujer quieres agradar, algo bonito le has de contar. Ahora, amigos y amigas, es el momento de disfrutar de nuestra historia, hacer de nuestra historia una gran fiesta que recordar, que festejar y sobre todo que saborear. Gracias. Autoridades, festeros, amigas y amigos que lo sois ya desde este momento, al acompañarnos en este acto que abre el pórtico de nuestra querida fiesta de moros y cristianos. Señora alcaldesa de la ciudad de Denia, tengo el honor de dirigirme a usted como depositaria de esta maravillosa ciudad, la suya, la nuestra, la de foranos y nativos, la de Denia milenaria, que hoy este grupo entusiasta de compañeros y compañeras quiere trasladar a la época actual con toda la ilusión, fidelidad y entusiasmo posible. Todo ello no será posible sin la colaboración y la participación de todos. Y por ello, las puertas de la ciudad no pueden permanecer cerradas a la fiesta, pero tampoco a la historia. Es por eso que el honor al que hago referencia me inclina a solicitarle las llaves de tan preciada ciudad. Llaves que abran hoy la puerta de la fiesta. Llaves que me comprometo, como presidente de la Federación de Moros y Cristianos, a custodiar con todo mi empeño y a devolverle, señora alcaldesa, con la ciudad intacta, tal como la recibo en este acto.
Si así lo consideráis, dispuesto quedo a recibirlas. Con el pregón anunciador de las fiestas de moros y cristianos en honor a San Roque, la ciudad de Denia se rinda a la fiesta. En estos primeros compases de la celebración, el presidente de la Federación reclama las llaves de la ciudad. Como alcaldesa, os entrego pues las llaves de nuestra querida Denia, para que moros y cristianos luchéis con el propósito de llenarla de fiesta y diversión, y para que nadie pueda resistirse al ritmo de las marchas moras y cristianas. Amics, feu que l'esplendor de la celebració arribi més enllà dels límits de la ciutat i siga un reclam irresistible per a veïns i visitants. President, així tens les claus de la ciutat. Feu bon ús d'elles i feu bona festa.